Bienvenidos al curso de matemáticas básicas. En esta clase vamos entonces a continuar con nuestra discusión de la factorización de polinomios utilizando para ello el hecho de que las raíces reales de los polinomios deben cumplir lo que se conoce como el teorema de los ceros racionales. Entonces esto nos permite en muchos casos encontrar las raíces racionales y eh, las raíces eh, también reales. Bueno, vamos a hacer entonces otro ejemplo. Eh, Vamos, por ejemplo, a tomar el polinomio, no sé, tomemos el polinomio, por ejemplo, eh, 6x3 menos 11x2 eh, menos 4x más 4. Muy bien, tenemos este polinomio 6x3 menos 11x2 menos 4x más 4. Y queremos factorizarlo completamente. Entonces se nos pide factorizarlo. Factorizar completamente este polinomio. Muy bien. Entonces nos piden factorizarlo completamente. Bajemos un poco aquí la hoja. Muy bien. Entonces vamos a hallar las raíces racionales. Entonces sabemos por el teorema. por el teorema de los ceros racionales, C igual a P sobre Q es una raíz si P divide el término independiente, en este caso el término independiente es 4, P divide a 4 y Q divide el coeficiente de más alto grado, Q divide a 6. Muy bien, entonces tenemos varias elecciones. Pen puede ser más o menos 1, más o menos 2, más o menos 4. Y Q pueden ser, los valores pueden ser más o menos 1, más o menos 2, más o menos 3 o más o menos 6. todas esas posibilidades con signos más y menos. Muy bien. Entonces hay que empezar a hallar eh, por descarte y si, ver si alguna de estas, puede que ninguna, sea, pero repito de haber alguna raíz racional para el polinomio no sé démosle un nombre no le dimos nombre llamémoslo p de x de haber alguna raíz para p de x esa raíz tiene que ser esa raíz racional tiene que ser eh, tiene que tener numerador y denominador que satisfagan estas propiedades dentro de esta lista entonces una cosa que puede eh, ayudarnos a simplificar la búsqueda es usar un programa como GeoGebra y graficar la función ¿cierto? Entonces al graficar la función, eh, graficar la función podemos en la gráfica, donde la gráfica corte el eje X van a ser los ceros, entonces podemos orientarnos, ¿cierto? Puede que no nos dé el valor exacto, la gráfica no nos va a dar el valor exacto del cero, pero sí nos puede dar una orientación de cuál de estos valores tomar. Y aquí he abierto entonces una ventana del programa GeoGebra, vamos a entrar en nuestro polinomio. Entonces démosle p dos puntos igual. Entonces va a ser 6 por x al cubo. Menos 11 por x 2. 11 por x al cuadrado. Menos 4 por x. Menos 4 por x. Más 4. Muy bien. Le damos enter. Aquí tiene un problema. Parece que no reconoce la x mayúscula como variable legítima. Vamos a cambiar el valor por x minúscula. Y aquí nos aparece la gráfica de la función. Con la ruedita del mouse podemos agrandarla. Y con esta flechita, con la manito, podemos agarrar el gráfico. Y mirar. Entonces miren que más o menos nos está mostrando que aquí alrededor del 2... Por aquí quizá en medio no sabemos y por aquí no sabemos entre 0 y menos 1 hay raíces. Entonces nos muestra que posiblemente 2 sea una raíz. Entonces vamos a comprobarlo. Entonces vamos a comprobar nuestros cálculos a ver si efectivamente el 2 es una raíz. Muy bien, entonces es razonable, como vimos, ensayar p igual a 2, q igual a 1, es decir, c igual a 2 sobre 1 o 2 como una posible raíz, según la gráfica del polinomio P de X. Entonces, evaluemos P en 2. Entonces, P es nuestro polinomio que tenemos aquí, evaluado en 2, da 6, 2 elevado al cubo, menos 11, por 2 elevado al cuadrado, menos 4, por 2, más 4. Esto es igual. Entonces, 2 elevado al cubo, 8. 6 por 8, 48. Menos. Aquí queda 2 al cuadrado es 4 por 11, 44. Entonces aquí nos quedan 4. 4 menos 8 más 4. Queda 4 más 4, 8 menos 8, 0. Entonces efectivamente el 2 es una raíz. Entonces vamos a dividir el polinomio 6x3 menos 11x2. Menos 4 es x más 4. Dividamos el polinomio por x menos 2. Entonces nos queda 6x2. 6x2 por x, 6x3. Cambiamos de signo, menos 6x3. Menos 2 por 6x2. Queda menos 12x2. Cambiamos de signo, más 12x2. Entonces queda x2 menos 4x más 4, entonces nos queda, hay que poner un x aquí, más x, x por x, x2, cambiamos signo menos x, 2, menos 2x, cambiamos signo más 2x, sumamos, queda menos 4 más 2, menos 2x más 4, y finalmente un menos 2, de tal suerte que menos 2 por x sea menos 2x, al cambiar de signo queda más 2x, Menos 2 por menos 2 da 4. Cambiar de signo de menos 4 y al sumar obtenemos 0. Entonces vemos que efectivamente P de X se puede factorizar. Entonces de aquí sacamos esta conclusión. Es que P de X, nuestro polinomio original, según el teorema del factor puede factorizarse como X menos 2 por este polinomio H de X donde H es el polinomio 6x2 más x menos 2 ese es nuestro polinomio h es 6x2 más x menos 2 tenemos entonces p de x igual a x menos 2 por 6x2 más x menos 2 Muy bien entonces queremos ahora factorizar este polinomio que podemos llamar si ustedes quieren podemos llamarlo h entonces vamos a factorizar a h. Entonces tratemos de hallar sus raíces. Bueno, ¿cómo hallamos las raíces? Podríamos ensayar de nuevo con el teorema de los ceros racionales. Ensayando entonces fracciones donde el numerador divide a 2 y el denominador divide a 6. Pero podemos utilizar también la fórmula cuadrática, que puede ser quizá la fórmula más importante que ustedes practiquen en este curso. Entonces a la izquierda tenemos la fórmula cuadrática, recordemos. Entonces. Se ve, cuando se tiene un polinomio de la forma ax2 más bx más c, entonces sus raíces están dadas, si es que existen las raíces reales, estas están dadas por lo siguiente, por menos b más o menos, es decir, hay dos posibles escogencias de signos para raíz de b2 menos 4ac sobre 2a. Esa es la fórmula que aparece ahí a la izquierda. ¿Esto qué quiere decir? Mejor dicho, que esto quiere decir que las raíces, entonces digámoslo así, esto quiere decir que las raíces de este polinomio, del polinomio cuadrático, son dos podrían ser iguales, podría alguna de ellas, este radical, ser negativo y no existir. En fin, vamos a ver esos casos, podría ser menos b, más raíz, una sería b2 menos 4ac dentro del radical sobre 2a, y la otra, llamémosle r2, sería menos b menos la raíz de b2 menos 4ac, todo esto sobre 2a. Bien, entonces esas son las dos posibles raíces. Entonces vamos a practicarlo en este caso. Entonces tomemos nuestro polinomio H. ¿Quién está jugando en H? Tenemos 6x2 más x menos 2 igual a 0. Vamos a hallar las raíces. ¿Quién está jugando el papel de A? El 6. El papel de B, pues el coeficiente de x, que sería el 1. Y el papel de C, el coeficiente independiente, que sería menos 2. No 2, sino menos 2. ¿De acuerdo? Entonces calculemos las raíces. Las raíces son menos b, menos 1, más menos raíz cuadrada. De B2, 1 al cuadrado, menos 4 por A por 6, por C, que es menos 2. Todo eso va dentro del radical, sobre 2 por A, que es 6. Entonces nos queda menos 1, más menos, aquí que nos queda, queda 6 por 4, 24. 24 por menos 2, da 48, más 1, 49 dividido 12 entonces obtenemos dos raíces que son menos 1 más la raíz de 49 que es 7 la raíz cuadrada de 49 es un número que al cuadrado da 49 obviamente 7 entonces nos queda menos 1 más 7 menos 1 menos 7 dividido 12 de acuerdo esas son las dos posibles raíces o sea una es 7 menos 1 6 sobre 12 es un medio, esa la habíamos sospechado, ¿se acuerdan? De la gráfica. Si quiere aquí a la izquierda podemos volver a poner la gráfica. Ahí vemos que una raíz es un medio como se sospechaba en la gráfica. Y la otra sería menos 8 sobre 12. Simplifiquemos la fracción dividiendo por 4 arriba y abajo. Aquí queda menos 2 al dividir por 4 y aquí queda... Eh, al dividir por 4 el 2 y queda 3 menos 2 tercios, esa era la raíz que veíamos entre 0 y menos 1, aquí todavía la vemos entonces a la izquierda. Muy bien, entonces tenemos que 6x2 más x menos 2 igual a 0 tiene dos raíces. x igual a un medio y x igual a menos 2 tercios. Entonces seguimos por el teorema del factor, volvemos a dividir, para factorizar este polinomio lo volvemos a dividir, queda 6x2 más x menos 2. Vamos a dividirlo por x menos la raíz 1 medio, por ejemplo. Podríamos hacer lo mismo con menos 2 tercios. O sea, dividiríamos por x menos menos 2 tercios por x más 2 tercios. Muy bien, entonces aquí que nos queda, nos queda 6x, queda menos 6x2, voy a hacerlo ya un poco más rápido. Aquí queda 6x por menos 1 medio, queda menos 3x, entonces nos queda cambiando de signo 3x, queda 4x menos 2, entonces aquí tenemos 1 más 4, queda menos 4x, aquí queda menos 4 medios, que es menos 2, cambiamos de signo, es más 2, y aquí nos queda un 0. X menos 1 medio, queda 6x más 4, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces tenemos, ¿eso qué quiere decir? Por el teorema del factor, entonces esto nos quiere decir, bueno, lo vamos a escribir así, esto quiere decir, o esto implica, esto implica entonces que 6x2 más x menos 2, se puede escribir como x menos un medio, ¿cierto? x menos la raíz por el otro factor 6x más 4. Muy bien, entonces vamos a poner todas las piezas juntas, teníamos P de x, el polinomio original era x menos 2 por el polinomio que llamamos h, que es precisamente 6x2 más x menos 2, entonces nos queda x menos 2 por, ahora escribamos este como producto de estos dos por x menos 1 medio por 6x más 4. ¿De acuerdo? Entonces, este sería la factorización del polinomio P de X. Y esto concluye el problema. Entonces, resumiendo, podemos intentar hallar raíces racionales descartando entre los posibles candidatos racionales hacer raíces, aquellos que no lo sean, o, o ensayando, o si sea, es que alguno de esos candidatos lo es, y si efectivamente lo es y podemos reducir el grado de polinomio, cuando lleguemos a un polinomio cuadrático siempre podemos usar la fórmula de cuadrática para hallar una raíz. Quedaría una pregunta. Alguien de ustedes puede preguntar, bueno, ¿y qué tal si usted hubiera hallado, hubiera usado la otra raíz? Pues vamos a hacerlo. Volvamos pues a hacerlo. 6x2 más x menos 2. Entonces vamos a utilizar esta raíz ya, menos 2 tercios, para hacer la división. Entonces, según el teorema del factor, si menos 2 tercios es una raíz, es porque esto es divisible por x menos la raíz. O sea, x menos menos 2 tercios sería divisible por x más 2 tercios. Comprobemos que efectivamente lo es. De nuevo tendríamos un 6x aquí. Menos 6x2. Aquí quedaría 6 por 2 tercios. Queda 12 tercios de x. 12 tercios es 4. Cambiamos de signo. Menos 4x. Entonces nos queda menos 4 más 1. Queda menos 3x menos 2. Entonces aquí que nos quedaría, aquí nos quedaría entonces, eh, vamos a eliminar este menos 3, debemos multiplicar por menos 3, de tal manera que menos 3 por x da menos 3x, cambiando de signo más 3x, aquí queda menos 3 por 2 tercios, quedaría menos 2, ¿cierto? Queda menos 2 tercios por 3, queda mire, menos 2, menos 3, hagámoslo un poquito más despacio por 2 tercios, el 3 se cancela y queda menos 2. Entonces este nos da menos 2, cambiamos de signo, más 2 y menos 2 más 2 es efectivamente 0. Entonces nos quedaría en este caso que p de x es igual, entonces, a x menos 2, es lo mismo pues que tengo aquí, x menos 2, por este factor, por este polinomio, se dice x2 más x menos 2, que se puede escribir también como x más 2 tercios por. 6x menos 3. Es decir, estas son dos posibles escrituras. Esta y esta. ¿De acuerdo? Son dos posibles factorizaciones. Claro que si uno es cuidadoso, pues ve que estas factorizaciones realmente son las mismas cuando se organizan de una manera, ¿cierto? Porque uno puede. Eh, uno puede arreglar estos factores para que para ver que estos factores son iguales vamos a hacerlo entonces veámoslo aquí muy bien queremos ver entonces que estas dos factorizaciones que obtuvimos son realmente la misma cierto primero lo obtuvimos usando el hecho de que dividimos por x menos un medio después dividimos por x más dos tercios entonces llamamos a esta la expresión 1 de ecuación 1 y a esta la ecuación 2 entonces, una bolita, la primera ecuación la podemos escribir así x menos 2 aquí tenemos x menos 1 medio este x menos 1 medio vamos a reescribirlo como si ustedes quieren esto es x sobre 1 menos 1 medio ¿de acuerdo? y vamos a restar estas dos fracciones multiplicamos en cruz 2x menos 1 sobre 1 por 2 ¿se acuerdan? este por este, este por este y el producto de los denominadores entonces este se puede escribir como 2x Menos 1 sobre 2. Muy bien. Entonces voy a volver a escribir esta expresión. Queda x menos 2 por x menos 1 medio, sabemos que es 2x menos 1 sobre 2 por 6x más 4. Muy bien. Entonces podemos podemos escribir... Este producto triple como x menos 2 por 2x menos 1 por 6x más 4 dividido por 2. ¿Cierto? Porque multiplicamos las tres fracciones, los numeradores y los denominadores. Muy bien, esto también es igual a x menos 2 sobre 2x menos 1 sobre 1. Me interesa escribirlo así. Por 6x más 4 sobre 2. ¿Por qué? Porque de nuevo multiplicamos numeradores y denominadores y obtenemos esta misma expresión. Ahora, ¿cuánto es 6x más 4 sobre 2? Esto se puede partir como 6x sobre 2 más 4 sobre 2. Claro, porque al sumar estas dos fracciones, pues sumaríamos, como el denominador es igual, sumaríamos los numeradores, 6x más 4, el denominador sería el mismo, sería 2, y podemos simplificar la fracción. Dividiendo por 2 quedaría 3x, en este caso el 6 dividido 2 da 3 y el 4 2 dos da 2, o sea eso es 3x más 2. O sea, eso que nos quiere decir que esta fracción que tenemos aquí es igual a 3x más 2. ¿De acuerdo? Esa es la fracción que tenemos ahí. Y eh, entonces esta expresión 1. Resumiendo esa expresión 1 sería x menos 2 por x por 2x menos 1, volviendo aquí, por 6x más 4 sobre 2, que es 3x más 2. Entonces así digamos no tendríamos ningún denominador. Muy bien, ahora vamos a escribir la expresión 2. Entonces hacemos lo mismo, x menos 2. Ahora vamos a reescribir. Este término x más 2 tercios, ese se puede escribir como x sobre 1 más 2 tercios, sumamos la fracción, multiplicamos en cruz 3x más 1 por 2, 3x más 2 sobre 3 por 1 sobre 3, por 6x menos 3 sobre 1. Entonces de nuevo escribimos esto como x menos 2 por... 3x más 2 por 6x menos 3 dividido 3. ¿Cierto? O sea, el 1 podemos ponerlo aquí, el 1 acá y aquí el 3. Eso es exactamente lo mismo. Entonces esto es igual. Ahora podemos dividir esta fracción 6x menos 3 por lo mismo que hicimos antes. Es 6x dividido 3 menos 3 dividido 3. O sea, esto es x menos 2 por 3x más 2 por. 6x dividido 3, pues dividimos 6x entre 3, queda 2x. Y menos 3 entre 3, queda menos 1. Entonces noten que esta es precisamente esta expresión, que es la expresión 2, es exactamente igual a la expresión 1. Excepto el orden de los factores, son exactamente los mismos factores. Eso entonces resuelve completamente el problema y nos muestra que cualquiera de las dos raíces que resultaron en la ecuación cuadrática, las podemos usar en el teorema del factor para continuar la factorización. Finalmente, quiero mostrarles cómo se puede usar el programa GeoGebra para factorizar estos polinomios. Ustedes pueden comprobar la respuesta entonces. Entonces, en este punto vamos a considerar, vamos a abrir la vista de cálculo simbólico. Aquí la tenemos. Vamos a cerrar esta ventana que no la necesitamos. Aquí tenemos la vista de cálculo simbólico y vamos a factorizar los siguientes polinomios. Entonces el, el primero llamémoslo P, P2 puntos igual. Por ejemplo, tomemos el polinomio 2x3, 2 por x a la 3, más 5x2, más 5 por x a la 2, 2x3 más 5x2, más 5x más 6, más 5 por x más 6. Muy bien, vamos a tomar ese polinomio, llamémoslo P. Vamos a definir Q, otro polinomio. Eh, por ejemplo, 5x4. 5, 5 por x. Ah, un segundito, x elevado a la 4. 5 por x más 15x3. Menos 49x2. Más 3x menos 10. Muy bien, entonces en este punto les voy a pedir que detengan el video y traten de factorizar esos dos polinomios. Muy bien, si hicieron los ejercicios, entonces los pueden comprobar utilizando el GeoGebra de la siguiente manera. Uno le puede dar el, le puede dar el comando factor, aquí está, factor una expresión. Entonces, esa expresión la cambiamos aquí. Entonces, vamos a decirle que factor P, ¿cierto? P ya tiene nombres este polinomio. Entonces, nos da que es x más 2 por 2x2 más x más 3. Este factor ya no va a tener ninguna raíz real. Ahora, si quiere, podemos graficar este 2x2 más x más 3 para mostrar que no corta el eje, ¿cierto? Pero antes de eso, pues factoricemos igualmente. Entonces, volvamos a dar aquí factor. Él nos da la sintaxis. Y aquí entremos entonces a la otra expresión que es Q y nos dice entonces que x menos 2 por x más 5 por 5x2 más 1 es la factorización de q. Si ustedes quieren comprobar que no hay más ceros reales para los polinomios 2x2 más x más 3, pues entonces pueden crear aquí una ventana vista gráfica, vamos a recortarlo un poquito. Moverlo un poquitico de aquí, entonces por ejemplo, aquí ya la tenemos. Vamos a entrar este polinomio aquí en entrada. Entonces entremos el polinomio 2 por x2, eh, 2x2 eh, más x3. Más entonces miren, que nos da esta gráfica con la ruedita, podemos disminuirla. Miren que esta gráfica en ningún punto corta el eje. Esta es gráfica nos vamos a detener más adelante, si ustedes recuerdan pues muy bien lo que la gráfica significa. Por el momento no se preocupen, si no se acuerdan muy bien, que eso va a ser parte del curso. Y lo mismo 5x2 más 1. Si ustedes entran 5x2 más 1, 5 por x al cuadrado más 1, ustedes pueden comprobar, ahí está en rojo, que tampoco corta el eje. Miren aquí, acerquémonos, miren que está lejos del eje. Roja alcanza hasta por aquí a bajar y vuelve y sube. Entonces, estas son las factorizaciones que ustedes pueden comprobar con un programa como GeoGebra. Bueno, con esto hemos llegado al final de esta clase y los invito a que continúen viendo este curso de matemáticas básicas. Muchas gracias por su atención.